Hello. Good evening. Good evening, teacher. Good evening. How are you? Good evening, Sure. teacher. And thank you, and you. Pretty good. Thank you for asking. How was your vacation? Good evening. Good evening. How are you doing? I'm great. What about Great. you, teacher? I'm excellent. Thank you for asking. How was your vacation? I was cool. It was cool. All right. Yeah. Excellent. Did you do anything interesting? Yes, I was visit a beautiful beach and other state department. Oh, you visited another beach and another Yeah. department. And which department? Yeah. La Paz. In La Paz. Beach called Las Hojas. Ah, Las Hojas. Yes, it's a Yeah. nice place to I visit. rent a ranch. I rent a ranch from a beach. It's beautiful at night. Awesome. Cool. Nice for you. And the rest? Yeah. And the rest of you guys? Nothing interesting? Like me, working. Okay. So let's see. Before we start here, I don't know if Jaime is here. I see Jaime Romero and Yasmín Stephanie me dijeron que están pendientes con un documento, pero creo que no se han conectado todavía. Entonces voy a hacer el reminder más tarde a ver si ya están. Los demás, muchas gracias. No están en la lista negra. All right, so do you remember what did we study before going on vacation? Do you remember? Yes, no. Produce possessive adjectives. Yes, we studied about possessive adjectives and we said that we were going to make a short review about possessive adjectives and possessive nouns. So, porque nos quedó la duda, ¿verdad? ¿Cómo hacer la diferencia? Entonces, modifiqué la presentación, le borré las positivas que ya vimos y le agregué dos, que es de donde vamos a empezar ahora para hacer el review de esto que fue lo último que vimos antes de irnos de vacación. Oh, so, I'm going to share my screen with you guys. Just let me get ready. Okay, here we have, and this is the presentation. And this is what I added. Le agregué esta diapositiva y la siguiente, because quedamos que íbamos a hacer un pequeño repaso, explicar, ¿verdad? Cuando usamos possessive ambos. Bueno, en realidad son tres formas, pero nos vamos a enfocar en possessive adjectives y possessive pronouns. No es como que ahorita sí se los voy a explicar así, pero no espero que se memoricen el nombre gramatical porque es hasta traumatizante. So Yes. don't do that. Y solo lo menciono porque pues tengo que explicarlo, pero no me gusta. A mí me costó saber cuándo era adjective y cuándo pronouns. Like, but anyways, tienen diferencia en la escritura. Básicamente se utilizan con el mismo fin, ambos tienen la misma finalidad, que es mostrar posesión, ¿verdad? It's like we have the possessive adjectives and the possessive pronouns. ¿Cuál es la diferencia? El possessive adjective va a ir seguido de un noun, de un nombre. Un nombre es cualquier cosa: computadora, botella, silla, calcetines, camisas, persona, perro, gato. Todo casi lo que nos rodea es un noun.
todo es un nombre. Entonces, siempre que usemos un possessive adjective, tiene que ir seguido de ese noun, de un algo. Tenemos el ejemplo aquí. Estos son mis. ¿Mis qué? Tengo que mencionar un objeto. En este caso son los calcetines. These are my socks. Yes. This is my bottle. Right. This is my mouse. Right. So I'm using the a noun after that. Siempre va a ir seguido de un algo, de un nombre, de una cosa. El possessive adjective. En cambio, el possessive pronoun, si se fijan, el nombre, la cuestión de la que estoy hablando va antes. ¿Ok? Estamos con el ejemplo de los calcetines. En el possessive adjective tenemos acá en negrita el possessive adjective y va seguido de ese algo, de ese noun. En possessive pronoun, el noun va al principio, antes, perdón, antes del possessive pronoun. Ok, veamos los dos ejemplos. These are my socks. These socks are mine. Ok, el nombre, el objeto va antes del pronoun. Y aquí, adjetivo y el noun, right? So, that is the difference. Y estoy diciendo básicamente lo mismo en diferente orden, ¿verdad? Estoy diciendo, estos son mis calcetines. Y aquí digo, estos calcetines son míos. Y también hay una pequeña diferencia en cuanto a escritura. La más marcada es con el my. En adjective, en pronoun se dice mine. My, adjective, pronoun, mine. If you see here, mine. Your, pronoun is yours. Esa S no significa que es plural, no. Okay, just as that's the difference. Your, yours. His, se escribe igual, his, her, it changes to hers, our, changes to ours, and their, changes to theirs. That's another difference in writing. Questions so far? ¿Alguna pregunta hasta acá? No? No questions? No question. Ok, también existe el possessive its. En este caso, en el material no se menciona porque rara vez una cosa va a poseer algo. Pero teníamos el ejemplo, creo que se los di antes de irnos de vacaciones. Puede ser que hablemos de algún objeto vivo como un animal, ¿verdad? Y este animal tenga algo. Por ejemplo, I have a rabbit. Okay, yo tengo un conejo. Sus juguetes son pequeños. Este es el possessive que usamos para cosas, right? Un animal es como una cosa. Tengo un conejo, sus juguetes son pequeños. Its toys are small. And this is the possessive. Este es igual. ¿Verdad? Si es adjetivo, si es pronoun, se escribe igual. Its. Is that clear? Or you have any question with this? No questions? It's clear for me. Very nice. If you have any question, you can ask, and I will be more than glad to help you. So remember, decíamos, haciendo un recap, possessive adjective van seguido de un noun. En possessive pronouns, el noun va primero y luego el noun after that. Y algunas veces ni siquiera lo mencionamos. Cuando es el caso de los possessive pronouns, a veces no se menciona el objeto o el noun, la cosa de la que estamos hablando, a veces no se menciona. En los possessive adjectives sí siempre va mencionado después, ¿verdad? Tiene que ir possessive adjective más el noun, siempre. Y aquí tenemos noun y possessive pronoun. Y a veces el noun o el objeto no se menciona.
Porque como que ya está claro, ¿verdad? Por ejemplo, si yo preguntara, vamos a hacer un ejemplo de donde no lo voy a mencionar. This is mine. Ajá, por ejemplo, si yo pregunto, whose mouse is this? ¿De quién es este mouse? Whose mouse is this? Entonces, ¿cómo contesta Oscar? This is mine. It is mine. Es mío. Ya no lo mencionamos porque ya sería repetir la palabra dos veces. Y sí, puede decir, it's my mouse. It's my mouse. O puede decir, it's mine. Entonces ahí vemos cuál es la función. A veces es para evitar repeticiones, porque si digo, whose mine is this? This is my mouse. Estamos como repitiendo la misma palabra. Entonces ahí entran en juego, ¿verdad? El uso de, en una uso el adjective y en otra el pronoun, para evitar repetir, y así no evitamos decir otra vez la misma cosa. Questions so far? Si no hay questions, están listos para sacarse 10 en este ejercicio. Remember, we're going to use either adjective or pronoun. Vamos a ir leyendo el ejercicio y completando utilizando possessive adjective or possessive pronoun. Aquí tienen las dos opciones, adjective o pronoun. Ustedes tienen que leer y decidir si va a usar adjective o pronoun. Les voy a dar unos minutos para que lo hagan en su cuaderno. Hola. Teacher, yes. Buenas noches. Buenas noches. Solo una pregunta. ¿Qué lámina de la presentación en PowerPoint tiene usted? ¿Qué lámina es de la presentación? Sí. Es la segunda, creo. Es que se la volví a mandar porque la modifiqué. Le eliminé las que ya habíamos visto. Esta es la... La mandé ahora en el grupo de WhatsApp. ¿Está usted ahí? Ahorita. Sí. Ajá, ahí se las mandé. Ok, ahorita. Gracias. Ok.
César. Okay, are you done with this exercise? Okay, just to double check, are everybody of you in the WhatsApp group, did you receive the presentation? Yes, I did. Yeah. Okay, es la primera. Ajá, es que mandé dos. Una que es esta, que es la continuación de la que estábamos viendo. Y la segunda es la que espero pues empecemos mañana, la de la sección 2. Okay. All right, so checking the answers. Espero que no hayan hecho trampa. So we can check the answer. You can write it in the chat. Pueden escribirlos en el chat. And just like, let's see. So the first one, it says, hey, these aren't our clothes. Si se fijan, se usó el possessive adjective or. Porque va seguido de un noun, ropas. Noun. Ok. Y ahora en la respuesta de la B, ¿cómo iba a quedar ahí? You're right. Ours. Excellent. Or. Very good, Irving. Así, ours are over there. Allá no se menciona el noun again, right? Ours are over there. Now, number two, these aren't my clothes. My clothes. Es, ¿verdad? My, porque va seguido de un noun, de una cosa. ¿Qué? Guantes. These aren't my gloves. No. Y ahora viene punto y aparte. Pregunta, are they yours. Ajá, are they yours? No, they are not mine. Mine.
Mine. Mine. Mine. Mine. Ajá. No, they are not mine. Ya no estamos mencionando el noun, so mine. Ask Sally, maybe they are hers. Hers. Yes, hers. Maybe they are hers. Tal vez sean de ella. Maybe they are hers. And this is the question. Whose? Whose? Yes. Whose shirts are these? Whose shirts are these? Are they Ulysses pets? No, they are not. They're excellent. No, they are not their shirts. Theirs. But these socks are theirs. 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 And these shirts are yours. 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 Excellent. So you have a question about this? Not. Teacher, una pregunta. Yes. ¿Cómo se pronuncia el nuestro? Our or our? Ours. Ours. Okay. Sí, porque si decimos hours, hours es como horas, ¿ya? Horas. Yeah, so it's hours. En la número uno, en la B, ahí no se menciona ya los, las ropas, me confundí. Sí, por eso aquí en la B la respuesta es correcto, hours. Hours. Hours, por eso. Ah, ok. Ajá, en la B. Sería esta, en la 1B. Porque aquí dice, tienes razón, you're right. En, ya no mencionamos nada de noun, ya no mencionamos ropa, que era de lo, porque ya se mencionó arriba, ¿verdad? So, that is the case. Ok. Por eso era ours. Este. Porque como les decía, con el pronoun, o se menciona antes, o no se menciona. En este caso, no se mencionó. Se mencionó en la pregunta. Exacto. Entonces, en la pregunta se mencionó haciendo uso de possessive adjective y en la respuesta ya no lo mencionamos, entonces usamos un possessive pronoun, it's ours. Okay. Okay. Good. ¿Cómo van con el tema? ¿Sienten que ya le agarraron? ¿Está difícil? Teacher, more practice. Teacher, soy Evelyn. Este no me queda muy claro. Me confunde el usar los pronouns con los adjetivos. Realmente no me quedó muy claro cómo usarlo. Ok, muy bien. Vamos a usar un possessive adjective cuando vamos a utilizarlo seguido de un nombre. Acuérdense que un nombre es cualquier cosa, ¿verdad? En este caso estamos hablando de calcetines, podríamos estar hablando de computadora, etcétera. ¿Verdad? Entonces ponemos primero el adjective, que es lo que está en negrito, dependiendo de quién hablemos. Y seguido de este possessive adjective, vamos a escribir un nombre, una cualquier cosa aquí. Usamos un pronoun. Siempre es, la función es la misma. Mostrar posesión, que algo nos pertenece. La diferencia es que si usted se fija en este caso en el pronoun, la cosa de la que estamos hablando, en este caso calcetines, está mencionado antes. Lo tengo acá. Y luego pues va el pronoun, possessive pronoun. Aquí está al revés. Tengo el possessive adjective y seguido menciono el objeto, la cosa de la que estoy hablando. Básicamente digo lo mismo. Aquí estoy diciendo estos son mis, pero no me puedo quedar ahí. Tengo que seguir y mencionar el objeto. Estos son mis calcetines. En cambio aquí en esta forma de oración lo estoy mencionando antes. Estos calcetines son míos. No sé si quedó explicado. Sí, teacher, gracias. Ok, good. So, esto es práctica. Básicamente, como le digo, decimos lo mismo, solo que en diferente orden y estructura, ¿verdad? Estos son tus. ¿Tus qué? Tengo que mencionar algo. Por ejemplo, si estoy hablando de los lapiceros, ¿verdad?
Esto es un nombre también, como les decía, todo lo que nos rodea es un nombre, sea común o propio, son nombres. Puedo hablar de lapiceros y decirles, estos son tus lapiceros. Entonces yo diría, these are your pens. Ahora, quiero decir, ¿estos lapiceros son tuyos? ¿Cómo lo diría? These pens are yours. Uh-huh. Y en algunos casos les mencionaba el nombre, la cosa de la que estamos hablando, ya no se menciona, ¿verdad? Y en cuando ya no se menciona, entonces ahí sí usamos un possessive pronoun. Ahí sí no hay como vuelta, vea. ¿Qué es el caso que estábamos viendo acá en la primera? En la pregunta, es como una conversación. Ah, dice, hey, esos no son nuestras ropas. Entonces aquí ya mencioné el nombre, la cosa, nuestras ropas. Aquí está, nuestra, y luego el nombre, la cosa, la ropa en este caso. Hey, esas no son nuestras ropas, nuestras ropas. Entonces como ya lo mencionó, ve, evita repetir la palabra ropas. Para evitar la palabra ropas, again, so usamos el possessive pronoun. Ah, tenés razón, you're right. Las nuestras, ya no menciono qué, porque ya está, ya sabemos de qué estamos hablando. Ours are over there. Las nuestras están por allá. So that can make a difference. No sé si ya le quedó un poco más clara la idea, tal vez sé que no me entendió el 100%, pero no sé si ya siente un poquito más claro. Sí, teacher, gracias. Ok, no tengan pena de preguntar, igual si gustan anótenlo por ahí, porque en la tercera, en la cuarta semana me van a decir que quieren que practiquemos más. Y si usted me dice otra vez, mire, quiero practicar más lo de los possessives, entonces yo preparo la última clase con lo de los possessives. Y ahí practicamos más. Esto, como les digo, es práctica. Entre más ejercicios hagamos, se nos va quedando. Porque a mí este relajo, créanme que se me quedó hace poco de decirles el nombre gramatical. Ah, este es un possessive adjective y este es un possessive pronoun. Sí lo sabía usar correctamente, pero el nombre, créanme que me quedó hasta hace poco. So, teacher. No, yes. Yo no encuentro la lámina. ¿En serio? Vaya, no sé, quizás la voy a tratar de reenviar. Oh, ajá, la voy a tratar de reenviar. Perfecto. Para ver si así es en del 8-9. Si no sea que se les envíe incorrecta. Es la segunda. Es que volví a mandar la presentación que dice sección 1 porque le puse esas dos láminas y... Justo. Ok, perfecto. Del de 8-9 a este. Ya la reenvié. Tal vez si lo vuelve a abrir. Ok. Vaya, entonces anotémoslo por ahí, ¿verdad? Review possessive o practice more possessives y ahí lo practicamos. Aquí en la segunda pueden ver las respuestas, ¿verdad? Si es como nos debió quedar. Y en la primera tienen la explicación. Ahora, las WH questions with be, esto sí ya lo vimos, ¿verdad? ¿Cómo vamos a estructurar las WH questions with be? Vimos el video antes de irnos de vacación. Y tenemos acá WH questions with be. ¿Para qué nos sirven las WH questions? Decíamos, ¿cuándo usamos una WH questions? ¿Cuál es la función? Obtener información. Yes, obtain information, meaning that we cannot answer yes or no. For example, I ask you, when is your birthday? Yes. No. So you have to give information. My birthday is on. And that's that. For example, who is your friend? ¿Quién es tu amigo? Ah, my friend is, and you give that information. Para eso nos sirven las WH questions, para obtener información.
En este caso, las vamos a ver con el verbo be. Aunque sabemos que hay con otras estructuras, vamos a repasar las WH questions con el verbo be. Tenemos algunos ejemplos aquí. Where is your friend? Where's your friend? He's in class. Who's on he? She's my classmate. What's all like? It's a very exciting city. Where are you and Luisa from? We're from Brazil. How are your classes? They're pretty interesting. What are your classmates like? They are really nice. So, vamos a estarlas practicando con el verbo to be y decíamos cuando tenemos una WH question con el verbo to be, cero estar y al final tenemos like. ¿Qué, a qué se refiere esta pregunta? Decíamos, ¿se recuerdan? What's all like? ¿Qué te parece o qué te pareció? ¿Cómo es? Ajá, it's asking for a description. Nos pide una descripción. Igual acá, ¿verdad? La última, ¿cómo son tus compañeros de clase? What are your classmates like? En este caso, cuando estamos preguntando con el verbo to be y like, en la respuesta no vamos a usar like. No vamos a responder usando like. Si se fijan aquí, what are your classmates like? Esta es la pregunta. En la respuesta no usa like. Dice, they are really nice. Ellos son muy, son como cool, buena onda. They are really nice. They are really nice. They are very intelligent. They are very responsible. And you start giving that description. Questions? No questions? No questions. Ok, ¿cuál es el orden de esta estructura de las WH questions with B? The order, the formula is the WH word. Tenemos the WH word. Luego, el verbo be, the some is are. Then the subject, and then the complement. Algunas veces hay complemento, otras veces no. So in this case, let us take notes. Pueden tomar nota o pues los que pueden ver la presentación, ahí tienen ya la fórmula. Remember, the order is WH word, then be, and then subject, and then complement, and finally the question mark. Teacher, I have a question. Yes? In this case, the word light is a complement? Yes, it functions like a complement. It's similar than when he made a question and use from, for example, at the end of the question. Yes, that's another good example. For example, where your friend or your partner from? Yes. Okay, now that you have this, let's unscramble the questions. We're going to put the questions in order. Try to follow the structure. For example, the number one, ¿qué iría primero? When. When. Es la WH word. ¿Qué iría después? Is. El verbo to be. En este caso, is. When is, luego? Your birthday. Your birthday. Ajá, y nos queda, when is your birthday? Ya no, la pregunta en el orden de acuerdo a como vimos en la fórmula. Les voy a dar tiempo para que escriban las demás. Es así, escríbanlas en el cuaderno. ¿En qué orden irían siguiendo la fórmula? Thank you.
What is your occupation? Where is located your workplace? What is your Okay, so we had the number one is, when is your birthday? Number two, Alejandro. Okay, good night. What is your occupation? What is your occupation? Very good. What is your occupation? Alejandro, choose someone to continue with number three. Mm-hmm. And then number three. Where is located your workplace? That's a good option. And a different option? Sí, se puede decir así, Adán. Very good. Alguien escribió por acá, where is your workplace located? That's correct. Where is your workplace located? That's another option. That's good. And number four. Let's see, Norma, number four. What is your boss like? Excellent. What is your boss like? Joanna, number six. Okay. What is your, what is six? Six, seven. Yes, please. Six. Okay. What is your, what is your hobby? Excellent. Osman, number seven.
What is your kind of music favorite? Vamos a reorganizar la última parte. Carlos Guevara. ¿Cómo queda la 7, Carlos? What kind of music is your favorite? What kind of music is your favorite? Sí, puede ser una opción. Veamos una diferente, Edwin. Sí, sure. Yes. What is your kind of favorite music? Sí, sure. Edwin, Fabricio. What is your favorite kind of music? What is your favorite kind of music? Very good. Thank you so much. What is your favorite kind of music? Y la otra que decían también, what is your favorite kind of music? También puede ser. Esas dos formas son correctas. Thank you, Edwin. And finally, number 8, Reina. Who is your best friend? Who is your best friend? Very good. Who is your best friend? Now, do you have any question before we continue? Yeah, teacher, I have a question. If we have referring the structure that you showed before, the WH word plus B plus subject plus complement change in both question. For example, if you say we have one or more for that we can write the correct question in some in the cases, number 7, for example. Yes, okay. In number 7, si ustedes siguen la estructura, sería what es la question word. Yeah. Verbo to be is, luego el sujeto sería to. Your favorite. Your favorite kind of music, sería el complemento. Your favorite kind of music. Okay. Y si lo hace al revés, igual la estructura sería what is. O, what kind of music is your favorite? Sería lo mismo, porque es like composing the first thing. Componiendo lo que sería el what, qué de qué, qué tipo de música. Ese sería como la question word, haciéndola más como larga, compuesta. Y okay. Luego la estructura se mantiene. Ok, in this case, the... favorite is the complement, or in this case, we don't have complement. Okay, and this, favorite would be the complement. Okay. Thank All right, you. Any other question? Okay, if there are no more questions, we can... Yeah. Continue practicing speaking, asking these questions. For example, Jose Mauricio, who is your best friend? Yeah, thanks. Well, in this case, my best friend would be Emma, maybe. Okay, your best friend is Emma. Excellent. Walter, what is your favorite kind of music? My favorite music is reggaeton. Okay, your favorite kind of music is reggaeton. Y así pueden hacer una cadena. Yo le pregunté a Josué, Josué le pregunta a Walter, Walter le pregunta a Emma, y así van a hacer una cadena haciéndose estas preguntas en grupo. So I'm going to create the section groups. Vamos a crear los grupos. Pero quizás antes de crear los grupos voy a pasar asistencia porque si no se me va a olvidar después.
and that is important. Let me see, ¿dónde está el archivo? Okay, aquí está. Vamos a esperar que cargue. It's heavy. Okay, no sé cómo es un archivo compartido, es pesado y hay muchos, todos los profesores están en el archivo, so it's like, ah. All right, so let's see. Today is April 6th. Oh my God, this is, ese año va voladísimo. Okay, so let's begin. Les decía, no tengo, faltaba de que entregaran el documento Jaime Romero de este grupo, el comprobante de que recibió o que puede descargar y que tiene acceso al material del curso. Necesitamos que por favor envíe al WhatsApp de Miss Elena el comprobante o al del grupo, Jaime Romero Navas y Yasmín Stephanie Franco también me dijeron que faltara y que por favor le hiciera el recordatorio. Ok, checking attendance. Alejandro Ernesto. Present. Thank you. Ana Trinidad. Present. Thank you. Andrea Estefanía. Present. Thanks. Carlos Armando. Present. Thanks. Claudia Stephanie. Present. Thank you. Dinora Estela. Dinora Estela, creo que no está entonces, Dinora. Diomedes Tito. Present. Edwin de Jesús. Present, teacher. Edwin Fabricio. Present. Emily Yamilet. Present, teacher. Emma Tatiana. Emma Tatiana. Quizá no está Emma Tatiana. Ok, Fátima del Rosario. Present, teacher. Ok, Irving Norberto. Present. Jaime Romero. No está. Joana Celina. I'm here, teacher. Ok, José Mauricio. Yes, I'm here. Katherine Abigail. Present. Okay. María Catalina. Present. Okay. Milton Adán. Present. Thank you. Yes. Norma Evelyn. Present, teacher. Okay. Okeli de Jesús. Present, teacher. Oscar David. Present, teacher. Osmel Antonio. I'm here, teacher. Reina Carolina. Present, teacher. Rosa Guadalupe. Rosa Guadalupe. Saraí Beatriz. Present, teacher. Walter Rafael. Walter. Presente. Okay, thank you. Present. And Yasmín Stephanie. Yasmín Stephanie. No se conectó Yasmín.
Ok, so remember that. Creo que los dos que faltaron son los que no han presentado el documento. Dígame. La compañera Emma estuvo conectada por si pasó la lista por ella. Y se desconectó Emma. Quiero revisar. Sí. Yo le acabo de escribir y creo que su interno no funciona. Déjeme revisar si la anoté. Se le quedó paralizada la compu, dice. Emma. Yo creo que sí. Emma Tatiana. Ah, pues sí, le puse que no. Ahorita la corrijo. Gracias, chicos. Ahí está. Ya. Good. Okay, so we're going to move on and I will get you in groups. Los voy a poner en grupo para que puedan hacer las preguntas y practicar speaking with your classmates. So let's join the rooms and ask and answer the questions, please. Ah, pero en pantalla. No la tengo. Pantalla, si las tiene bien. No, es que no la tengo acá en la compu. Las tengo escritas. Son las que acabamos de hacer. Uh-huh. Ok, yo también las tengo entonces en el cuaderno. Ok, bien. Yo pregunto entonces. Ok. When your is birthday? My birthday. Thanks for asking. Is on my April. Birthday is on April 18. Yeah, another question. What's your occupation? Yeah, thanks. Now I'm working as an assistant. Okay. So. Okay, Osman, where is your local workplace? Is in Pasakina. Okay. What is your bus like? Is a good person. Is a good boss. ¿Qué quiere decir boss? Perdón. Ya se me olvidó. Jefe. Jefe. No. Vaya, ahora pregúntenme ustedes. Ah, falta María Catalina. Pregunte, María Catalina, o le pregunto. Ay, yo les pregunto. Vaya, vamos a ver si podemos responderle ahora. Para usted, Reina, when is your birthday? My 7 February. I want 77. No, ¿cómo se dice 1977? Oh, my birthday. 90. Pero si va a mencionar su fecha de cumpleaños,
solo dice el mes y la, el mes y la fecha, digamos. Ajá, el mes primero y luego la fecha. My 7th of February. Okay, my birthday. Can you repeat my birthday? My birthday 7th February. Is on February 7th. Is on February 7th. Ah, al revés. My birthday is on February 7th. Okay. Jose Mauricio, who is your best friend? My best friend is Osmel Anton. Okay. Osmel Antonio. Tell me. Where is your located workplace? It's in Pasadena, in the border. Okay. A Osmel le hace falta preguntar, ¿verdad? Okay. Come on, Osmel. Josué, yes. What is your hobby? My favorite hobby is spend time in the church. Okay. Este, Reina, what is your occupation? My student, esa no la veo. What's your my is occupation? My, así es, ¿verdad? You can say my occupation is, puede decir mi ocupación es, my occupation is, o puede decir I am, y la ocupación yo soy, y la ocupación I am. Employer. I am student. That's fine. A lawyer. Oh, you're a lawyer. English. A lawyer student. A lawyer student. All right, interesting. Okay. Sigue María. María. Who is your best friend? My best friend, Reina Carolina. Okay. Who is he? Who is she? Who is she? She's pretty. Who is she? Who is she? Is like, ¿quién es ella? So you can say, my best friend is Eva. Y si me preguntan, ¿quién es ella? Who is she? I can say, she is my, she is my co-worker. Or she's my neighbor. Ella es mi vecina o es mi compañera de trabajo, etc. Oh, my friends. Yeah. Okay. My brother. My sister, perdón. Oh, yeah, my sister, ajá. My sister. Yes, my brother, you can say. My sister. Okay. Thank you, guys. Okay, let's see. We haven't enough time. Yeah, we didn't have enough time. Time is short. Y el tiempo es corto, de verdad. Y este, sí. It's short. So that's why. ¿Sí? Yo tuve problemas con mi computadora. Y creo que pasó asistencia y yo no pude. Sí, gracias. Me avisaron sus compañeros. Así es que ya la anoté por ahí. Okay, gracias. Sí, ahí me avisaron, así que ya la anoté. This is it for today. I think that tomorrow we will finish the section number one.
Para mañana terminaríamos la sección 1 y vamos a empezar la sección 2. Recuerden, por favor, recuerden trabajar la plataforma, ¿verdad? Pueden irse adelantando también, no es necesario que vayan a la par. Pueden ir adelante, lo más recomendable. ¿Ok? ¿Questions? Okay. ¿Doubts? No question. Ok, thank you so much for joining pregunta, today. Yo leí en la parte de número question. Sí, la escucho. ¿En qué parte va, dice? Voy en la número 5. Uh-huh. Dice ahí un examen. Eso tengo que esperar para hacerlo. No, si siente aquí, que lo puede hacer. ¿El ok para hacer el examen o cómo la cuestión? No, el examen lo puede hacer también. Ah, ok. Sí. Esa era mi pregunta. Sí, lo puede hacer. Si siente que ya lo puede okay. hacer. Que si ya llegó hasta ahí es porque ya lo resuelve. Okay. No problem. Lo único que sí, acuérdense que el certificado no lo van a poder ver habilitado hasta que el curso prácticamente termina, ¿verdad? Y usted ha cumplido con los requisitos, que es también estar conectado. Okay. El tiempo, tienen un su tiempo. Teacher, requerido. ¿Una consulta es obligación o imprimir los certificados? No es obligación, pero sí le recomiendo que, bueno, es que ustedes lo tienen que ir a retirar, ¿verdad? ¿Eh? Sí, el trabajo. Presencia. Tienen así que ir a retirarlo a la academia. Y el problema es que como esa es su validación, ¿verdad? Es su comprobante de que sí estudió inglés, sí es necesario. O sea, se van a necesitar para el final. Para el final se los habilitan, pero se tienen que esperar un... Después de que termina el curso hay que esperar todavía que los validen los certificados, los firmen, los sellen. Ah, pues. Así. Ok, guys, okay. Any other question before we leave? No, yeah, pues, teacher, ¿cuándo termina este nivel? Creo que el 28 de abril. Por okay. ahí estaban las fechas. Sí. Esta semana va a haber clases hasta el viernes. Hasta porque en un curso tuvimos que jueves. Sí, 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 hasta el jueves. Antes se reponían los viernes, pero ahora ya no nos permiten. Entonces hasta el jueves. Ok, teacher, thank you so much. Ok, you're welcome. See you tomorrow. Have a good night. Thank you, teacher. See you tomorrow. Bye, everybody. Good night. Good night. Good night.